¡Hey, habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft y me encuentro nuevamente en el Nether. ¿Por qué, Epsilon? ¿Por qué estás en el Nether otra vez y ya te había salido? Bueno, regresé para poner un telepad aquí en la fortaleza y poderme teletransportar de forma más fácil hasta este punto. Allá está el telepad y de paso, quería venir a la fortaleza para farmear a los Withers, pero no me esperé que cuando viniera a poner el telepad fuera a conseguir los cráneos de Wither. Y sí fue así, ya tengo los tres. Aunque eso, puerquito, échatelo, bien, bien. Pero no te suicides, puerco. Bueno, él sabrá lo que hace. Al cabo, pues, ya está muerto. Por eso, por algo se llama puerco zombie, ¿no? por algo se llama hombre puerco zombie. Pues ya está muerto. Ey, no se mueva, señor, que le estoy disparando. Ey, no te muevas, ok, vamos a dejarlo en paz, vamos a dejarlo tranquilo. Aquí hay unos ojones. ¿Qué? ¿Quieren guerra? ¿Quieren guerra? Pues está bien. Por mí no hay ningún problema. Bueno, al venir aquí al Nether y al estar explorando, me tardé un buen rato cuando aparecí en el Nether. No recordaba por dónde me fui para entrar a la fortaleza y me agarré dando vueltas por todos lados y de hecho me encontré con algo épico, algo legendario. Allá, si ven, hay un waypoint que puse ahí que dice cabritos. Porque fui hasta ese. ¿Me diste cráneo? No, todavía tengo los tres. Me encontré como un spawner, no sé. Y creo que es lo que encontramos en el episodio anterior. Claro que no es ese el que encontramos en el episodio anterior, es otro. Pero a lo que alcancé a ver, los mobs que spawnean allí en esa especie de dungeon son idénticos a lo que me aparecía en el mapa en el episodio anterior. Así que tengo mucha curiosidad de ir a pelear contra esa cosa, pero no lo voy a hacer en este... ¿Qué? Yo había visto un Wither por aquí y me lo... ¡Ah, carajo! Me lo movieron, bueno... Me choca que spawnen las cosas y de pronto te las quiten, pero está bien. Y a lo que alcancé a ver también, por la forma que tenía esa dungeon, porque tenía una forma muy curiosa, simplemente parecía una casita hecha de ladrillos de Nether. Y tenía un agujero en la parte de arriba, algo muy parecido, déjenme mostrarles, a lo que se ve allá. ¿Ven? Esa casita que está ahí es idéntica a la que me encontré. Entonces tengo la sospecha de que ahí hay otro spawner de esos tipos cabritos o chivos o no sé qué sea. Tienen astas, son como una especie de venados infernales. ¿Cabeza? No, no me dio nada. Gracias, tacaño, ¿eh? Gracias, y usted no me ande viendo con su ojote. Ya sé que se burla en silencio de mí. Ah, caray, ¿qué no lo tiré? ¡Jaite! Uy, esa cosa ni se inmuta, mira, le doy flechazos y ni se inmuta, ¿se dan cuenta? De hecho, creo que es inmune a las flechas. Creo, no sé. A ver. ¿Flechazo? Sí, es inmune. ¿Es inmune a las flechas? Creo que sí, yo no veo que le baje nada. Bueno, en fin. Ya tengo las tres cabezas de Wither que había venido a buscar. Ya no necesito más. Yo quería una cuarta cabeza para tenerla como trofeo pegada en mi pared. Pero al parecer eso no va a funcionar. Ya con estas tres cabezas que conseguí, me doy por servido. Tengo que irme y esperar a que spawnen un montón de Withers o de esqueletos de Wither otra vez. Y entonces conseguiré otras tres o cuatro o cinco cabezas de Wither más. Si ustedes, cochinaditas, muéranse. Muéranse. Muere. Listo. Zona despejada. Nadie se acerca. De hecho, ya ni siquiera se ven esqueletos por ningún lado. Cuando entré, estaban spawneando esqueletos, pero por decenas. Por decenas. Y ahorita, mira, nada. Y no me dio cabeza. Es que necesitas matarlos en masa, si no, no te dan... ¡Ah, caray! Maté al puerco sin querer. ¡Uy, perdón, puerquito! Fue sin querer. ¡De veras! ¡De veras que yo no te quería matar! ¿Y qué me dropeó el puerco? Unas pepitas de oro. Ahora estos puercos van a venir a quererme matar. Sí, sí. ¿Vas a quererme matar, puerco? No, dicho no. Parece que soy inmune. Parece que soy inmune con mi nueva espada. Dicen, híjole, mataron a Pepe. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? No, déjalo. Tiene una espadota bien poderosa. Ah, caray, no, este sí viene por mí. Este sí anda agresivo. Bueno, no tenía que faltar el valiente que sí se quisiera enfrentar a mí. Ahí hay otro Wither. Híjole, estoy muy tentado a ir a matar Withers otra vez porque en serio quiero la cuarta cabeza de Wither. Pero bueno, ya nada. Vámonos a casa. Después de 45 minutos. No, llevo como una hora aquí en el Nether, en serio. Llevo como una hora aquí en el Nether. Uno buscando la fortaleza. De hecho, fue ahí donde más me tardé en buscar la fortaleza. Y terminé encontrando la dungeon esa que les digo de los cabritos. Y en fin, cosas varias, ¿no? Cosas varias que han sucedido. He ampliado la casa. Bueno, aquí el jardín de la casa. Porque quiero plantar un árbol.
que me acabo de dar cuenta mientras estaba viendo, estaba buscando las cosas de Navidad, que son, a ver, ¿dónde está? Ya me lo movieron, está. Estas son las cosas de Navidad que yo tenía antes, pero no me había fijado de estas que están aquí abajo. Y creo que antes no las tenía, no recuerdo haberlas visto. Pero aquí me aparece un arbolito de Navidad. Este sí sé de qué tamaño es porque este lo probé cuando estaba calando los mods antes de hacer la serie de Epsilon. Pero este no. Este no, y me dice que es que necesito un árbol de cualquiera y una esferita. Es una esferita de Navidad. De hecho, no es una esferita, dice que Christmas Lights son lucecitas de Navidad. Y estas se craftean con uno de oro y con una piedra brillante. O sea, no están nada baratas, ¿eh? Y como todo, o sea, es Navidad y si quieres adornar tu casa, pues los adornos suben de precio hasta las nubes. Todo sube de precio hasta las nubes. Y craftear una mendiga lucecita no es nada barato. Hola, mujer, yo pensé que ya te habías muerto, ¿eh? Quizá esa muchacha sigue viva. Ha aguantado bastante tiempo. Ahora, necesito sacar mis lingotes de oro, que no tengo. Solo tengo estos dos. Ah, no, aquí tengo unos bloques de oro. Bien, con esos. Voy a quitar esto de acá. Al cabo ya vi cómo se craftea. Espero que no se me olvide porque tengo una memoria. ¡Qué nombre! ¿Qué pasó? ¿Que no los había sacado? ¡Qué tonto! No los había sacado. Voy a guardar de paso estas cosas que ya no ocupo. Para... ¡Ah! Voy a dejar todo esto aquí ya. Ah, no, esto sí lo necesito. La lana gris. Lana gris. Las cabezas de Wither. Aquí las voy a poner. Voy a guardar todo esto que ahorita no lo necesito. Adiós. Tengo otro cofre por acá, bien. Guardo esto, guardo el telepad, las tijeras. Las tijeras sí las necesitaría si tuviera que ocupar más lana, porque seguramente ya escucharon que en la parte de atrás de mi casa tengo la granja de ovejas. Ya tengo ahí en el corralito. Entonces vamos a sacar uno nada más. Con unos 9 lingotes que saque, con eso estoy listo. Ahora necesitamos piedra brillante. Y vamos a hacer unos cuantos bloques así. 16 bloques. Ponemos esto así, ponemos esto así. ¡Y listo! 33 luces de Navidad. Con eso es más que suficiente, creo. Ahora necesito un árbol de cualquiera, que creo que sí tengo. Sí, aquí tengo. Árbol de cualquiera. Me voy a llevar unos 3. Para craftear varios arbolitos de Navidad, porque también necesito uno para esta casa. Para craftear el otro arbolito de Navidad, ajara, del otro sí casi no me acuerdo. A ver, para craftear este, no, sí ya me acordé, necesito una maceta. Para ese necesito una maceta y obviamente para hacer la maceta necesito unos ladrillos de estos y hacerlo de esta forma. 1, 2. Listo, me alcanza para 2. Y necesito también hojas de árbol. Las hojas de árbol, ¿dónde están? Yo me acuerdo que también tenía de esas, pero al parecer ya no están por aquí. Entonces voy a agarrar las tijeras. Vamos a podar unos árboles con las tijeras que... ¿Dónde? Aquí, no, de hecho las traigo en mi inventario. Vamos a podar unos árboles para poder craftear los dos tipos de arbolitos de Navidad y a ver cuál me simpatiza más. Porque son diferentes. Son diferentes los dos árboles, obviamente. Y... ¿Cari, cómo era? Ah, sí, con clic izquierdo. 2. Bien, 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 bien. Creo que ya con estas es más que suficiente, no necesito tantas. Ahora, vamos de regreso. Rápido, 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 rápido. Rápido. Bien, aquí. Listo. ¡Eh! Frenón. Un frenón rápido. Ponemos estas así. Pongo una macetita abajo. ¡Y listo! Está hecho el arbolito de Navidad. Y el otro se crea poniendo un arbolito de estos y poniendo una esferita al lado. Listo. Tengo los dos tipos de árboles de Navidad. Logro obtenido Christmas Event. Es que eso es lo que se me hace raro, ¿saben? Yo no recuerdo haber visto estos items y creo que se activan solos. Creo que pertenecen a un mod que cuando llegan estas fechas se activan, no sé. No sé la verdad. Vamos a poner primero adornar esta casa. Vamos a poner el arbolito. ¿Dónde será bueno? ¿Dónde será bueno poner mi arbolito? Tengo ganas de ponerlo aquí. Aquí vamos a poner... Está muy chiquito el árbol. No recuerdo que estuviera tan chiquito. Y aparte no tiene esferit. No tiene lucecitas. ¿Le podré poner lucecitas de estas? A ver. No, de hecho no. Ah, caray. Ay, sí, me las dan. Oh, yo pensé que se rompían como las lámparas y ya no las podía recuperar. Qué bueno. Qué bueno que sí las puedo recuperar. Bueno, tengo un arbolito de estos que...
No es como que me simpatice mucho, pero bueno, algo es algo. Vamos a poner el segundo. A ver este, ¿cómo se ve? Lo voy a poner aquí. Ah, caray. Este no se pone. Este árbol no se... Oh, igual y como se craftea con árboles normales, este no se pone en la casa. Igual este se siembra. Este... A ver, vamos a probar. ¡Uy, sí! Se siembra. Entonces lo tengo que hacer crecer. ¿Cómo lo hago crecer? ¿Cómo hago crecer mi árbol? Oh, y si hago, pongo un bloque de tierra. Se me ocurre mejor ponerlo en casa y poner un bloque de tierra. Sí, 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 eso sería más efectivo. Ahora, ¿tengo tierra? No, ya no tengo tierra, me la acabé toda. Pero aquí tengo más. Esa es la ventaja de ir a tantas expediciones, que tienes tantos materiales que parecieran inútiles, pero no, en algún momento te van a servir. Ahora, ¿este árbol dónde lo pongo? Ese es el dilema. Este árbol, ¿dónde lo pongo que no estorbe? Voy a quitar esto. Y el sillón, no sé si quitarlo. Es que como es un árbol, tengo ese presentimiento de que va a crecer grandísimo. Tengo el presentimiento de que va a crecer muy grande. Vamos a quitar estos sillones y ahorita los vuelvo a poner si es que lo necesito. A ver, vamos así. Ponemos otra vez el bloquecito de... No, de hecho aquí podría poner ya el árbol de una vez. Vamos a poner esto. Y arbolito de Navidad. Arbolito, dime tú. Vamos por huesitos para que crezca rápido, porque ya quiero ver de qué tamaño está. Hueso, hueso, hueso. Hueso, hueso. Aquí está, polvo de hueso, listo. Con esto va a crecer grandototote y fuertototote. ¡Oh! ¡Oh, no manches! ¿Qué es esto? Ok, está... No me esperaba que estuviera tan grande el árbol, ¿eh? Este sí me gustó, pero aquí adentro de la casa creo que no va a lucir lo suficiente. No es lo suficientemente grande mi casa. ¡Y mira! ¡Tiene regalitos! Y las hojas tienen esferitas y todo. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, vamos a ver si puedo quitar estas hojas. Voy a quitarlo, al cabo puedo crear más de estos. ¡Oh, está muy bonito este árbol, eh! Me gustó mucho. ¡Oh! Tengo una grandísima idea. Ya quité unos así. Y si quito de estos así normales, me caerá un árbol. ¡Sí, mira! ¡Caen arbolitos de Navidad! Ya nada más tengo que hacer un arbolito y con eso me caen más arbolitos de Navidad. No, está estupendo, ¿eh? Está estupendo. Vámonos. Quita eso, quita eso, quita eso. Y vamos a talar todo lo demás. Pero necesito un hacha porque, como siempre, Epsilon no lleva consigo un hacha. Hacha, aquí tengo una. Bien. Con esto. Y ya tengo un arbolito de Navidad extra. Aquí tengo otro. Híjole. Esto va a estar muy bueno, ¿eh? Estos adornos navideños van a estar muy buenos. Está justo como yo esperaba. De hecho, está mejor de lo que yo esperaba, porque yo pensaba poner el otro arbolito. Y ve, ya están aquí mis regalos. Ahora sí voy a poner aquí el arbolito este. Me gusta para ponerlo aquí. Quítate, Golem, me estás estorbando. Lo pongo. Ya no puedo ponerme árbol. Golem, si te quitas, por favor. ¡Ah, qué carajo contigo! Ah, es que este no es. ¿Dónde está? El otro arbolito. ¡Ah, caray! ¿Y mi otro árbol? ¡Ah, aquí es! No lo he quitado. Vamos a ponerlo mejor de este lado. Me agrada más para ponerlo aquí junto a los regalotes. Oye, y si tengo esos regalos, entonces ya no necesito craftearlos. Ya no necesito la lana, a fin de cuentas. ¿O sí? Igual, si quito uno de estos, ¿se quita o...? No, tengo el presentimiento de que ya no se va a volver a aparecer. Así vamos a dejarlo. Así vamos a dejarlo ahorita por lo pronto. Y vamos directamente a la casa de invierno. Tengo dos arbolitos de estos. Y tengo mi sillón, que sí lo voy a poner, porque se necesita luego para ver la televisión, ya saben. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bien, ahora necesito... Tengo seis de estas. No, creo que ya tengo lo suficiente para craftear otro de aquellos. Y para craftear la lana, los otros regalitos, necesitaría pintar la lana de color verde y de color rojo. Pero color verde necesito cactus y creo que cactus no tengo. Cactus, no. De los cactus no tengo, pero lo que sí tengo son flores rojas. Y esas las tiene Clorofilo, de hecho. Voy a robarle unas cuantas, al cabo. Él no se enoja, Clorofilo no se enoja. Vamos a llevárnoslas todas. Es su comida, pero pues él no se enoja. Está en la Pokébola, aparte está allá en la casa de invierno. Y es como que le voy a llevar de comer, ¿saben? Ahora, casa de invierno. ¡Mujer, ya llegué con los adornos navideños! ¿Estás...? ¿Y mi hija?
¿Dónde está la niña? Allison se va a quedar. A ver. Hija LeBlanc. LeBlanc se ha escapado. ¡Me lleva al carajo! ¿Por qué todas mis hijas me abandonan? Esta va a ser la fiesta de... Ya se durmió mi mujer. Ok. Ignórame. Sí, claro. Ignora a tu marido. Al cabo que yo qué. Al cabo que yo qué. Sufro por mis hijas en silencio. Vamos a dormir. ¿Para qué? No. Voy a poner los adornos navideños. Así. De noche. Al cabo tengo con qué defenderme si llegara a aparecer algún mob feo y poderoso. Vamos a poner el arbolito de este. El arbolito chico lo voy a poner en la casa. Y el otro, como definitivamente no cabe aquí adentro, lo voy a poner afuera. Ponemos la maceta y ponemos 1, 2, 3, 4. Listo. Este arbolito chiquito, vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. Ahí me gusta. Híjole, le faltan las esferas, pero... Ni modo, ni modo. Ah, y tengo las hojas estas. Estas hojas las voy a poner... ¿Qué? Se ven como... ¡Ah, caray! ¡Uy, me dropean esferitas! Si las pongo, me dropean esferitas. A ver, voy a poner una acá. Ah, no, no, no todas dropean esferita. Yo pensé que todas dropeaban. Pero... Si las pongo abajo, aparecen encendidas. Si las pongo arriba, no encienden. ¿O cómo? Es que estas se ven muy opacas y estas se ven muy brillantes. Y no entiendo. La verdad no entiendo, pero bueno, vamos a ponerlo algo así para que se vea bonito. Ahora aquí también vamos a adornar la casa. Algo así. ¡Bien! ¡Qué bonito! Todo está navideño, todo está feliz y contento. ¡Tandará! Listo, con eso. Y aquí voy a poner estas para que brillen, aunque sea con el poder de aquellas luces. Voy a sembrar aquí el otro arbolito. Aquí que se ve que va a crecer muy fuerte y poderoso. Crece, arbolito. ¡Oh! ¡Oh! Me quedé encerrado. ¡Ah, carajo! ¡Qué trancazo me acabo de meter! ¡Híjole! Ya no voy a poder subir porque hice la... Bueno, sí puedo porque tengo bloques de tierra aquí. Vamos a subir. Es que me puse a hacer toda esta planicie por encima de todo lo demás y... Por eso pensé que ya no iba a poder subir. Ok, vamos a poner el otro árbol de este lado. Y crece fuerte y poderoso arbolito. Y yo me alejo porque a veces crece demasiado fuerte y demasiado poderoso. Es que mira, le crecen algunas hojas normales. Estas no tienen esferita. Ah, bueno, al cabo que yo sí tengo esferitas. Y con eso se va a ver de lujo. Mira, una esferita por acá. Una esferita por... ¡Uy! ¡Salen de colores! ¡Bien! Otra esferita por acá. ¡Bien! ¡Bien! Y otra por acá. Y por acá. Y vamos a ponerle una de este lado. Mira, una rosita. Y una morada. Y aquí. Y aquí. Y aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A esta le faltan más. A esta le faltan más esferitas. Vamos a ponerle al cabo. No son baratas las esferitas, ya sé, pero pues, para eso son. Si no son para esa... esa cambió de color. Estaría de lujo que las esferitas cambiaran todas de colores. Oye, ¿por qué este no tiene regalitos? Este árbol no creció con regalitos. ¿Por qué? Santa no me quiere. Santa Claus no me quiere. Crecieron regalitos aquí, pero solo dos. En la otra casa crecieron más regalitos. ¿Qué está sucediendo? Yo creo que me voy a craftear otro arbolito de eso, ¿saben? Me voy a craftear otro porque no quiero destruir los que ya están ahí. Así que vamos aquí. Vamos a poner este y vamos a poner una de estas. Y listo, voy a tener un tercer árbol. Voy a llenar mi casa de arbolitos navideños para que se vea festivo. Festivo y bonito. Vamos a poner uno. No sé dónde poner el otro, la verdad. Igual aquí junto a las ovejas para que se sientan felices. No, ese va a crecer demasiado grande. Demasiado grande va a crecer ahí. Igual lo pongo de este lado en la orilla. ¡Bien! Y tiene un regalito. Me pregunto si puedo quitar estos regalos. ¡Uy! Sí los puedo quitar. Entonces me lo voy a llevar y lo voy a poner de este lado. Porque este no tiene regalito. Así que vamos a ponérselo ahí. Y voy a tratar de craftear otros arbolitos para la de adentro. Para craftear los regalos necesito poner la lana así. Creo que puedo pintar de a muchos, no sé. No estoy muy seguro de eso, pero creo que sí. Primero necesito... ¿No me llevé las flores? ¿En serio? ¿En serio no me traje las flores? Yo recuerdo que sí había agarrado las flores rojas, pero creo que... Bueno, voy por ellas y regreso. Como siempre, en vez de agarrar las cosas, solamente las puse en la parte de abajo del inventario. Pero ahora sí, ya tengo las flores. Vamos a hacer tinte. A ver,
Creo que con uno solo puedo pintar varios de lana. Creo que si lo rodeo así, o sea, si pongo este en medio. No, entonces solo puedo pintar de uno por uno, ¿de verdad? ¡Ay, no manchen! Tengo que pintar de uno por... Hazme el favor, Epsilon. Tengo que pintar de uno por uno. Bueno, vamos a llevarnos 21 de lana roja. Y para hacer el regalito, a ver, déjenme ver. Oh, mira, con la lana roja puedo elefant, no sé qué. Oh, le puedo poner una montura a los elefantes. Armadura, no sé qué es esto. No sé qué es todo esto, pero se ve bueno. Aquí está el regalito, miren. Una caja, y para hacer la caja necesito papel. ¡Carajo! Ahorita vengo otra vez. Listo, ya crafteé mis dos regalitos y ya estoy listo para ponerlos en mi arbolito. Nos vamos a la parte de arriba y lo pongo. ¿Qué pasó? Dice, tú necesitas... ¿Singit? ¿Qué es Singit? ¿Qué significa Singit? O sea, necesito ponerle algo al regalo antes de... antes de poder... A ver. ¡Ah, ok! ¡Ok, ok, ok! Señalo para quién es primero el regalo y luego le pongo algo adentro. ¡Oh! Eso no me lo sabía, ¿eh? Eso no me lo sabía. Tengo que señalar para quién es el regalo y dentro... pues pongo lo que voy a regalar. Que pues prácticamente no es algo así como que digas tú muy importante. Lo que tenga adentro el regalito es bueno. Que aquí tengo oro, así que para no verme muy malo, vamos a ponerle oro a mi esposa. Para que vea que soy un buen marido. Voy a tirar esta hacha ya. Así, vamos a ponerle un lingote de oro. Envolver. Y ya con esto... ¡Oh! Muy bien, y el otro regalo, como mi hija se fue, pues va a ser para mi esposa también. Ten, mujer, otro. ¿Qué pasó? ¿Y mi regalo? ¿Qué sucedió con mi regalo? Inventario. A ver, aquí está el regalo. Volvemos a la misma, le doy clic derecho. Ok, ahí está. Vamos así, envolver. Y lo ponemos, no sé qué pasó. Me estoy como que confundiendo o algo así. Listo, ya tengo dos regalitos puestos en el árbol pequeño. Y me sobran unas cuantas luces para seguir adornando la casa. Y nada más le falta la musiquita. Tiri, 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 así. En todo el marco de mi casa tiene que estar... Bueno, este no. Aquí y aquí, listo, así. ¡Qué bonito! Ya lo quiero ver de noche, Yo sé que todavía falta un buen rato para que anochezca, pero ya lo quiero ver de noche. Vamos a poner también unos en el balcón. Es clásico poner lucecitas en el balcón. Muy bien, y me queda una esferita. Solamente me queda una esferita. ¿Y esta dónde la voy a poner? ¿Dónde has estado? Pues arreglando la casa, mujer, ¿qué no has visto? Te tengo dos regalos ahí, regalazos, regalazos. Me vas a adorar después de eso. Después de ver los regalos que te tengo ahí preparados. Le hace falta una esferita como por aquí, así que vamos a ponerse. ¡Listo! Tiri, 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 tiri. Baila Epsilon. Muy bien, ya está adornada la casa. Y de hecho ya están adornadas las dos casas. A la otra le haría falta luz. Eso sí, me queda claro que a la otra casa le harían falta lucecitas. Pero oye, díganme ustedes si no se ve chulada de casa con estos arbolotes. No, no reparé en gastos, No reparé en gastos para adornar mi casa. Y sé que hay otras cosas que se pueden craftear. Y las vieron ustedes, aquí hay, bueno, aquí hay caramelos y galletitas y cosas varias. Pero no me aparece cómo se craftean. Estas no se pueden craftear, lo único que me dice cómo se craftea es la esfera y el árbol. Esto no me dice cómo se craftea porque obviamente te lo da el árbol. Esto tampoco me dice cómo se craftea porque obviamente también te lo da el árbol. Y todo lo demás que está aquí, no me aparece la forma de craftearlo. Así que supongo que alguien me lo tiene que dar, no sé. Igual los aldeanos me regalan cosas ya en algún punto. Si voy a alguna aldea y se ponen navideños y me dicen, ¡Ten, Epsilon, te regalo un caramelo!
Y yo nada más les digo, gracias, gracias. O que por ser Navidad me aparezca una dimensión que me lleve al mundo de caramelo. Uy, eso estaría buenísimo, ¿eh? Una dimensión que me llevase al mundo de caramelo. ¡Cállense, ovejas! ¡Que no me dejan hablar! Que me llevara al mundo de caramelo donde pudiera traerme caramelos gigantes y ponerlos aquí en mi casa. Estaría de lujo. Yo sé que con los mods que tengo hay uno que me permite... Hay un tipo polo norte donde hay pingüinos y osos polares y todo eso. Pero para encontrar ese hábitat me hubiera tardado muchísimo. Por eso decidí quedarme a fin de cuentas aquí en la montaña. Y toda la nieve ya se derritió por las lucecitas que he puesto. Pero bueno, la casa está adornada. Igual a la otra le hacen falta luces. No sé si crear unas cuantas luces más o poner arbolitos afuera de la otra casa, Poner un árbol afuera de la otra casa también no sería para nada mala idea. Voy a poner... Igual si no pongo un árbol, por lo menos voy a poner de estas cosas. Igual y si las quito también me dropean... ¡Ah! Ya sí, voy a dibujar un arbolito. Creo que ya la cagué. A ver. Creo que era un poquito más hacia abajo. A ver. Quitamos este. Y vamos a ponerlo aquí, 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 aquí. Aquí. Y aquí. Creo que mi árbol está demasiado amplio. No sé qué piensen ustedes, pero bueno. Así, así, así. Y así. Y así. Ah, no, esa no es de Navidad. Esa no es navideña. Bueno, pero algo es algo, se ve bonito. Igual si las quito, me dropearán un arbolito, por favor. Sí, me dio un arbolito, bien, justo lo que necesitaba. Ahora, ya que tengo un arbolito, lo voy a poner aquí. Y eso se va a ver mucho más bonito que de estar poniendo cosas de aquellas, ¿no? ¿Crece árbol? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este árbol? Ya me gasté toda mi cosa esta y no... Y no nació. Bueno, aquí tengo otro árbol. Igual, y lo puse muy cerca de esto. Y ahí no va a crecer. Vamos a ponerlo aquí entonces. Ahí tiene que crecer. Y el otro árbol tengo ganas de ponerlo aquí. Yo sé que aquí está el sembradío, pero me vale cajeta. Vamos a quitar todo esto. Tengo muchas ganas de poner mi árbol, así que nada. Vamos así, vamos así. Al cabo que ya hace mucho que no como zanahorias, ¿saben? Hace muchísimo que ya no como zanahorias. Vamos a quitar esto. Y vamos a apachurrar esto. Quítate en tierra. Toma, toma, y toma. Y bien. Estoy aplacando la tierra, la estoy ablandando. Porque si no, no crece el arbolito. Así, así, y toma. ¿Cómo se ve? Así, en segunda persona. Bien, bien, listo. Ahora sí. Ya puedo sembrar mi arbolito feliz y contento. Arbolito feliz, crece. Necesito más polvo de hueso. Al cabo, en el Nether he conseguido una cantidad de huesos que dices, no manches. Ahora sí. Vamos, no te salgas de la casa, golem, ¿eh? ¡Ey! ¿Usted qué? Quítese. ¿Que no ve que es Navidad? No me venga a molestar en Navidad. En Navidad yo no trabajo. Así. Y... 1, 2, 3. ¡Listo! ¡Arbolito! Muy bien, ya nada más faltarían las esferas para ponerlas en la casa, pero no sé de qué forma poner... esferas, y aparte, no sé, es que ya es un gasto de oro demasiado masivo, ¿saben? Un gasto de oro demasiado masivo, pero me alcanza para unas cuantas esferitas más. Así. Vamos a hacer 15 esferitas. Bueno, 15 luces. ¿Yo por qué les digo esferitas si son luces? Vamos a poner 15 luces más. ¡Ah, caray! ¿Tú qué, pollo? ¡Quítate! No, nada más vienen a jugar estos, de veras. Vamos a poner luz por acá. Luz por acá. Y... luz por acá. Y por allá. Y por aquí. Y así. Y ya lo demás va a ser para adornar la casa. Uno, uno y uno. Y uno y uno y uno. ¡Listo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita mi casa! Ahora vamos a poner aquí. Joder, quiero poner una en el balcón. Quiero poner una en el balcón de la casa. Voy a dejar la puerta abierta, no te vayas a morir. Si se mete un mob, te echas a correr. No te vayas a hacer la valiente y quieras quedarte ahí a vencerlo. No sé. Y si me subo aquí y me asomo por acá. Una, eso. Dos y tres. Igual no las puse muy simétricas porque falta una acá. Pero nada, se ve bonito. Se ve bonito, a mí sí me gusta. A mí sí me gustan los adornos navideños. Es que tengo una casota que si quisiera adornarla toda, nunca termino. Nunca terminaría, pero bueno. En fin, ya ha quedado adornada
la casa. Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. ¿Qué? ¡Carajo! ¡Quítate, coche! ¿Ok? Te la ganaste. ¡Adiós! Ni siquiera te veo, pero... pero bueno. ¿Qué? ¿Dónde quedó mi espada? ¿Qué es esto? Mi espada se quedó en la espalda, no sé si se dieron cuenta, pero bueno, hasta aquí dejo el video, no se olviden de dejar su like, su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!